habitantes del corregimiento del Encano adelantan los preparativos para lo que será el centenario de las fiestas tradicionales en honor a Nuestra Señora de Lourdes, que se llevará a cabo del viernes 15 al lunes 18 de febrero de 2019. Es el aniversario de la Virgen de Lourdes en sus 100 años. Entonces estamos invitando desde el viernes, que hay las danzas, poesía, música campesina. El sábado tenemos todo lo que es en los deportes acuáticos y lo más esperado por la gente, la caravana de lanchas iluminadas. Sí, eso es muy bonito, es muy impactante porque salimos desde las 6 de la tarde en una caravana haciendo un recorrido en lancha. El domingo tendremos la presentación de orquestas invitadas de distintas partes de la región como también internacionales. La programación, que será difundida en detalle en próximos días, también enmarca actos litúrgicos, procesión, bendición de lanchas y bicicletas, ciclopaseo, show canino, feria gastronómica y desfile coreográfico. Más que todo es para que conozcan nuestro caserío y conozcan todas las veredas que tienen distintos tipos de, que pueden mostrar cómo es la naturaleza. Podemos mirar lo que está más cerca, como es la Reserva Andina, que es una reserva muy bonita que pueden aprovechar para que vayan y se vayan a quedar y deleiten de nuestra naturaleza. Como también tenemos Santa Lucía, las Torres de la Paz, que es muy bonita ir a conocer. Tenemos la especie de vinos, que es en la parte del Motilón, entonces tenemos mucho que mostrar en nuestra región. El evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Pasto y es liderado por la Asociación de Lancheros ASO Transguamue, Cochatur, los comités de fiesteros de turismo, de arte, cultura y tradiciones y las juntas de acción comunal del corregimiento del Encano.